Muy buenas, bienvenidos un día más a Cocina con Sandra. Hoy vamos a preparar esta tosta de pollo con mayonesa de ajo y orégano, que está para chuparse los dedos. Esta tosta la suelo preparar para cenar, lleva ingredientes que solemos tener en casa y además es muy fácil de hacer, así que no te pierdas el paso a paso, que comenzamos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner a calentar una sartén o una plancha. Le vamos a poner aceite de oliva y vamos a hacer las pechugas. Yo voy a preparar dos tostas, así que voy a hacer dos buenos filetes de pechuga. Le vamos a poner sal, pimienta y una vez que se hagan por un lado, le vamos a dar la vuelta para que se hagan por el otro. Mientras se hace la pechuga de pollo, vamos a preparar la mayonesa. Vamos a poner en un recipiente el huevo, le vamos a poner un poquito de sal, medio limón exprimido y media cucharadita de ajo en polvo. Y ahora vamos a cubrir con un aceite de oliva suave. Ponemos la batidora hasta el fondo y sin moverla empezamos a batir. Y una vez que veamos que la mayonesa empieza a cuajar, levantamos la batidora poquito a poco y terminamos de batir. Y aquí ya tengo la mayonesa lista, queda espesita y súper rica. Una vez las pechugas ya están hechas por los dos lados, retiramos y las reservamos. En esa misma sartén, aprovechando que está caliente, vamos a pasar las tiras de pimiento del piquillo, que así calientes y pasadas por la plancha están mucho más ricas. Ahora ya vamos a pasar a montar la tosta. Yo voy a utilizar una rebanada de pan payés y ya lo tengo tostado. Ahora lo primero que le vamos a poner es la lechuga variada. Le ponemos también las lonchas de tomate, que esto le da un toque de frescor también a la tosta y queda muy jugosa. Y encima le ponemos el pollo y las tiras de pimiento que hemos pasado por la plancha. Y ahora ya por último vamos a coronar esta tosta con la mayonesa de ajo que hemos hecho, que se la vamos a poner por encima. Y por último le vamos a poner el orégano por encima de la mayonesa, que esto le da un toque súper rico. Y fijaros qué espectáculo de tosta que hemos preparado en un momento, llena de sabor, con ingredientes que solemos tener en casa y que espero que os animéis a prepararla porque está riquísima. Dejadme aquí abajo un comentario diciéndome qué os ha parecido la receta que os he preparado hoy y darle al botón de me gusta si os ha gustado esta receta y compartirla en vuestras redes sociales para que pueda verla más gente. Y nada más, muchísimas gracias por ver mi receta y nos vemos en el próximo vídeo.